Estamos listos acá con esto que es Xenosacrifice. 3 minutos han pasado desde que estoy viendo que mi micrófono no funciona. De hecho, aquí me está avisando que no sirve el micrófono, que no se escuchaba nada. Bueno, ya está. Tengo Xenosacrifice en mi Go Galaxy. Bueno, pero ya, ya está. Ya está todo chido, todo bonito, todo padre. Vamos a empezar de una vez a darle este desmadre. Contestar primero un mensaje que me llegó. En lo que empieza el juego. Y ya de una vez. ¡Ah, diablos! No conecté mi control. Y pues no sé, voy a conectarlo mejor con el de Play 4, a ver si es compatible. No, con el de Play 3. Diga, Play 4, no, más bien Play 4. A ver si es compatible esta onda. Entonces, si no es compatible, voy a tener que cerrar el juego e iniciar el. El emulador de control. Si es que no es compatible, pues. Se mueve. Ah, sí es compatible con Play, con el control del Play 4. Bueno, vamos a empezar ese desmadre. Creo que ya está en vivo, en directo. Y a todo color el juego. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, ya está en vivo y en directo y a todo color. Se ve padre el juego, se ve muy bonito, se ve muy chido. Y qué bueno que ya estamos listos para seguir con esta aventura. Con esta bonita aventura. Ya había terminado con uno de los enemigos. Creo que ya no necesito nada, ¿verdad? Está todo bien raro. Keith was a troubled man. Scholar turned slave. They tortured him. Took him with them on their raids. Drove him to madness. Spreading this new form of darkness to new worlds. To my world. Ah, no, por acá no salgo, ¿verdad? Ah, estúpido. Es del otro lado. Ya me quedé atorado o tenía que ir a otro lado. Espera. Diablos. Hola, don Tropo, ¿cómo estás?
¿Qué dices? ¿Qué cuentas? ¿Qué haces? Tenía que ir por acá. No. El primer acertijo y ya ando fallando de una forma horrible. Ah, sí era acá, ¿no? Pensé que no. Senua saw a deep connection form between the Northmen and the darkness. If his tales of hell were true, then that was the source of it. She learned everything she could from him until she too could see what he saw. Lo bueno que ya no me toca pelear. Anthem. Pero van a jugar en Xbox, ¿verdad? Yo lo tengo en Play 4 y creo que no hay crossplay. No he avanzado con ese juego, nada más lo probé y me dio. Medio lo vi y ya nunca le seguí la historia. Pero se ve bonito, se ve interesante. No se ve que sea así una maravilla, pero bueno. ¿Por qué me dice que me focus? El sacrificio. Creo que no. Como ya no tuvo tanto éxito. Pero me dice que me enfoque. Debe de ser algo, ¿no? Como ese juego no tuvo tanto éxito, entonces creo que ya no trataron de darle la importancia que debería de haber tenido. De hecho, los propios desarrolladores la mataron. Creo que no tuvo ni un año, creo. En el que anunciaron que ya no iban a hacer nada más por él. Me sorprende que todavía sirva, que todavía esté activo los servidores. Porque es un juego en línea, entonces está raro. No falta, no tarden que lo terminen por de matar, ¿eh? Ya tiene bastante tiempo. Yo lo compré porque me llamaba la atención y estaba barato. Me costó 50 pesos, creo. Lo agregué a mi colección. De juegos que nunca voy a jugar en Play 4. Esa colección está grande, ¿eh? Simply cease to be. Though it may not seem that way to others, you know when it is true. I can feel it. A stranger in your own body. An imposter. And nothing is the same ever again. Senua has died before. She will do so again. You can be sure of that.
No dudo que todavía se mantenga el juego. La verdad es que sí se veía interesante, entretenido. Se ve interesante y entretenido, pero pues ya no le dediqué tiempo. Entonces por mi parte pues ya no seguí. Ay güey, ¿por qué? Todo se ve tan bonito y brillante y nada más. Órale. Oh, qué cabrón, qué cabrón. Está chido. Fuego, listo. La puerta del fuego. Madre. Ay, qué idiota. Oh, qué idiota. Voy a dar palmaditas en la espalda para poder ganarle a estos cabrones. ¡Oh, qué idiota! ¡Puta madre! ¿Aquí sí me puedo enfocar o algo? No sigo las putas instrucciones de las voces, maldita sea. ¡Qué idiota!
Perras, perras, perras. Ya gané, ya gané, ya gané. No, ¿por qué? Puta, me estorban las pinches columnas. Quedé con la puta configuración de controles del puto Bloodborne. ¡Ay! Perra madre, por no jugar esta cosa cada rato. Eso es el puto error de querer no tener todavía la perra configuración de controles. Bueno, al fin, vale madre. Porque veo que no te has dado cuenta, en tu cintura hay un amuleto colgando. Se va cargando cuando haces combos. Focus, te hace el paro alentando el tiempo. ¡Ah! ¿Ese amuleto? No me había dado cuenta. ¿Por qué no me dijeron eso antes? A ver, espérame. Correr con ese botón. Bloquear con el botón de la derecha. Golpear con cuadro y triángulo. Pinche madre. The Northmen say that in the beginning there was nothing but darkness. Bitter cold to the north. Fiery hot to the south. Bueno, ya está. Cold formed ice, which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice. Vámonos. And the first giant was born. No, no lo soy. Ymir. No me había dado cuenta de nadita de eso. The power of the void gave life to it, and it became a cow, whose milk fed the giant. That's right, a cow. You weren't expecting okay. Solamente sé que cuando me ganan, activo un poder. Eso es lo que estaba viendo.
Aprieto los botones, a puro botonazo, pues prácticamente entonces puedo sacar un poder que me revive. Y así ya no me muero. Pero no me había dado cuenta de lo de los combos, ¿eh? Vamos a ver. No hay nada interesante por acá, creo. Ah, ya. Sí, debo de probar un poquito mejor la configuración de los controles. Focus, 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 focus. Focus, focus. Ah, otro acertijo. Illusion hides the path to Valravn. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. ¿En la cascada? ¿Cuál cascada? Me pidió que buscase un símbolo. Okay. Ni siquiera me fijé si había una cascada. Ah, ¿qué pedo? Ah, caray. Órale. Okay. Ah, caray. Wow. Ah, no, espérate, porque ahora sí. Porque sí. Sí, 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 no. Ah, ya no. Chale, no vi eso. Bueno, ya no se cerró. Qué mal pedo. Pensé que sí se cerraría. Y así. No, nope, ya no. Vamos a ver qué hay por acá. Escaleras. Okay.
pays for seeing things differently. Because once you gaze into the relentless darkness, all that lurks within it can see you too. ¡Ay, qué idiota! Perra. No puede ser. ¡Qué idiota! Finish this. End it now. Diablos. Me tardo mucho en hacer los combos. Sí, sabía que me iba a pasar eso. Diablos. Me quedé sin... ¡Ay, Dios! ¡Me voy a morir! Me quedé sin el autofocus. Yeah.
chicos. Bien, al fin pude hacer algo. Sí, pero trato de no ya aprendí a ver que si mejor no la ocupo y me derrotan, soy medio muerto cuando puedo salir vivo. Entonces, pues mejor, ¿no? Ya estoy aprendiendo las mecánicas de esta onda. El autofocus. Valravn's power of illusion comes from ravens. Align the ravens to break his magic seal. Show me what you have seen, Druth. Look how much it's changed. Ah, tengo que alinear los ravens. A ver. Están alineados los chakras aquí. ¿Qué quieren? ¿Qué más quieren? Break the seal. Align the ravens with the mark of Valravn. La marca de Valravn. Ay, güey. Listo. ¿Qué pedo? Baja por acá, no, por eso no. Algo cambia. Sí, doy por morir por presionar los cuatro botones. Voy a probarlo. Lo de los botones frontales. Igual lo mismo, una ilusión loca de mi mente loca. Ah, no, ya no. Yo pensé que otra vez podía volver a ver las cosas así raras. Do you feel it too? It's like crossing into another world that looks the same but feels different. An imposter world where the forest itself. Vamos a ver.
Otros sellos. Another gate. Another gate. You know what to do. Stay back. It's not safe. Don't listen to them. Listen. Don't. To break the seal, align the ravens with the mark of Valravn. Igual puedo atravesar acá o ya no. I hear something. If you hear the song, Unraven, follow it, and it will lead you to him. But be aware of his illusions. You can't always trust your eyes. Las canciones de Valravn. ¿Es por acá? Ya no escucho nada. De Valravn. No sé a dónde me guía esa madre. Completamente perdido. Sé que tengo que ir por ahí, pero ay, güey, ¿qué diablos es eso? Ah, cabrón. Ah, ya entendí. Eso está muy raro. ¿Otra vez? Shit.
living off berries, roots, and rabbits. It's not uncommon, you see. They call such a person a geld. Some, like Truth, become geld in search of penance. Okay. Others, like Senna, to purge a curse. Those who make it back are forever changed. Ah, ya. Yeah. Wow. Está bien raro esto. Cambia, ¿verdad? It's not him. It's a trick. She's doing it on her own. He's not tricking her. It's magic. Ah, sí cambia. Wow. Está bien loco. No, espérate. No, cambió. No. ¿Qué hice? Ay, no. Me equivoqué. Ah, ya. Así está bien. Así está mal. Digo, así está bien. Así está mal. Así está bien. Así está mal. Perfecto. Entonces ya no va a cambiar. Vientos, perfecto. Se va a quedar así, ¿verdad? ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Qué mal! Voy a romper el juego. No creo. ¿Sí? Ya. Y así que se quede, ¿verdad? Entonces así puedo bajar. No puedo bajar. No, sí puedo bajar. Que se quede así, ¿verdad? ¿Puedo bajar de acá? No me deja bajar. No me deja bajar. Vamos a ver si... No veo. Y... Dígame que no lo estoy arruinando. No lo he arruinado, ¿verdad? No se ve que lo haya arruinado. Bueno, espero que no la haya arruinado. Espero no tardar mucho. Espero no arruinar las cosas para empezar. ¿Por qué me di toda la vuelta? No podría haber encontrado un lugar mejor. No, ¿verdad? Debería de haber bajado por ahí, directo. Ya. Ah, perfecto. Así estaba bien. No se va a perder, ¿verdad? La vista. Ok. Está todo bien. Listo. Ah, a ver. Ah, perfecto. Ya quedó. Va todo bien, va todo bonito. Lo estoy logrando.
creature in the night. If only it were that simple. The worst kind comes without warning. A deep and primal signal from within. A reminder that just because you cannot see the threat, it doesn't mean that it's not already here. Cuenta tu destino, Senua. Oh, diablos. Diablos, porque estoy tan güey. Ay, güey. Diablos. Diablos, diablos. Diablos, diablos, diablos. ¡Ay, Dios! Voy bien, pendejo. Bueno, no voy tan bien, pero ahí voy. Voy a terminar con esto rápido, pero... Pendejo. Pendejo.
Ah, ¿por qué? ¡Puede! ¡Oh! ¡Al fin! No, no me pasó nada, no morí tan rápido ni tan feo. Estuvo cerca, aún así estuvo cerca. Aún así estuvo cerca. Pero qué bonito, qué bonito. Ah, necesito enfocarme, así, enfocarme chingón. Chingón, chingón, chingón. Entonces, ¿dónde? Por acá, ¿no? Otra vez me volví loco con... Ah, no. Ymir was a frost giant. La... Esa piedra que me habla. And all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice. Buri. In shape, he was like a man, big and powerful. His son, Bor, took a fair giant to be his wife. And they had three sons. Odin was the eldest. And the Northmen hold him to be the foremost of the gods. The All-Father. Órale. No hay nada por acá. Perfecto. Ya le di la vuelta a todo ese desmadre. You know what it's like to leave everything behind. Your home, loved ones, to head deep into the wilds, perhaps never to return. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Senua does. Because when darkness speaks, it changes everything. Turning home into a foreign land and loved ones into strangers. Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. Okay. Acertijo más.
Okay. En ese sí me voy a tardar bastante. Oh fuck. Ah, pues me siento así ya. Ya me siento así. She wanted to marry Dillian. She came to beat her own darkness and marry Dillian. But she didn't work. She thought her curse would affect him. She thought her curse would spread to him. She thought she'd bring the darkness to him too. She nearly died. She thought the curse made her tainted. Druth helped her. She no longer felt fit for this world. She almost gave in to the darkness. But she remembered Dillian's words. She remembered her promise. She resolved to fight on and kill that which had become part of her. Ok, la mitad de los cuervos desaparecieron y no sé si esté bien lo que estoy haciendo. Esto está bien raro. Thank you.
Creo. No sé qué diablos estoy haciendo, pero... ¡Ay, Dios! Me caí. Ah, ya. Pero no, no, tengo que abrir la puerta o tengo que abrir una... Ah, ya sé, 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 ya sé. Y ahí entendí, ya entendí el desmadre este. Es esto. Perfecto. Ok, ya. Ya entendí tu desmadre. Ya entendí tu desmadre. Qué buen diseño de nivel, Qué buen diseño de nivel. Así me está guiando prácticamente por lo que tengo que hacer. Me agrada. Me agrada, no insulta mi inteligencia, que ya de por sí es pobre. Perfecto, corre, 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 mariposa y esas cosas. Entonces, ¿qué hago? Adiós. We're so naive to think she could banish it on her own. The further she saw into the darkness, the more she struggled to see anything at all. And the glow. The smallest hint. Están bastante bonitos. Growing strength. Agradables. Guían al jugador. Before she knew it, the darkness had her in its claws. No te desesperan. Es culpa mía que luego me tarde una hora. No es por acá, ¿verdad? Bueno, creo que hablé demasiado pronto y me estoy perdiendo. Sí, es cierto. Las puertas. ¡Ay! Las puertas no están sirviendo. Ya no van a servir, chinguen a su madre entonces. Ok, sí hablé demasiado pronto. Se necesita ir por acá. No.
Ya valió madre esto. Ya me perdí. Oh, creo que es al revés. No, ¿verdad? Tengo que ir a ese lugar. En algún momento me equivoqué y crucé una puerta que no debía de cruzar. Es que no puedo ir más allá arriba. ¿O sí? También que estaba el... Ah, ya me estoy dando la vuelta ya. Diablos. Tan divertido que estaba. Ya estoy llorando ya. Ahí están los cuervos. ¿Cómo lo voy a hacer para poder verlos? Qué menso. Ya no me acordaba. Chale. Thank you.
Debí de haber hecho esto antes. Ah, qué estúpido. Esto tenía que haber hecho antes. Pero bueno, ya. ¡Ay, qué pendejo! Chale. Qué mala onda. Pero bueno, ya lo logré. De hecho, lo activé demasiado tarde. Pero bueno, ya está ya. Ya lo logré. La verdad es que se me olvidó por completo lo que había hecho. Entonces ya ni vi lo demás. Ah, mira, ahí está el... ¡Ay, güey! Vamos a partirnos la madre. Parece ser que sí. Overcome Valravan's final illusion to face him in his keep. I know you can do it, Senua. You have the sight. We both see the darkness. We can fight it together. Ah, esa es la última ilusión de Raba, o lo que se llame, como sea que se llame esta cosa. Oh, mira, qué interesante. La última alucinación loca de Senua. La chica con la mirada perdida. Vamos a ver esta puertita interdimensional. ¿Qué me dice que hay? Ah, no, 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 no se ve que haya ningún cambio. ¿O sí? Speak to me, Drew. Tell me a story. Senua, listen. I will tell you the tale of a man called Findan. The Northmen captured Findan's sister, and his father sent him to pay for her release. But they took his gold, put him in chains, and held him for a day and a night without food or water. Then they released him. I don't know why. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father burnt to death, and his brother was killed. But he escaped with sorrow in his heart. His father's enemies offered redress for his loss and invited him to a feast. It was at a hall near the sea. When he went there, they betrayed him to the Northmen, who enslaved him and took him to hell. 6 years later, his slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. And into that fire, Findan made his escape. What was Findan? Oy. Burnt away that day. But from the flames, a new man stepped forward. And Druth was born. Druth. The man that I am now. Muy bien, allá vamos. Although Findan never set eyes on his dear sister again, I, Druth, have found you, Senua. I wish you could have seen my home before these dark times. Oh. Vamos.
Vamos a ver. No están activadas estas puertas, ¿verdad? Ahora sí voy a abrir esta chingadera. Bueno, voy a tirar el puente. La verdad es que sí, no me fijé. Bueno, medio que... Parece que sí. O no sé. Creo que ya, ¿verdad? ¿O hice algo mal? Tenía que haber hecho otra cosa, me imagino. Sí, debo de poder pasar por ahí. Vamos a ver qué onda. Debería de poder pasar por ahí. Ah, no, ya sé qué onda. Ah, no, sí. Mira qué bonito. Perfecto. Entonces sí. Si me mato, me caigo, tío. Si me caigo, me mato. Listo. It's coming back for me. La obscuridad. Okay. I'm still here. Are you too? Where are we? I remember. It didn't end well in the wilds. It never does. You think you can overcome the darkness, make sense of it, and once relief settles in, strikes out of nowhere, pulling you helplessly back into the maelstrom. Drowning the mind in fear. Ay, Dios. Deeper, deeper. Dragging you down so far into the void that maybe this time there is no coming back. But there, in the darkness, and she remembered what he told her. Hear me. Reach out to me. Senua, take my iron mirror. Look into it. For it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. Wow. And if you focus, like I have taught you to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too is trapped within yours. Focus! 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 Focus, 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 focus. To the wilds. You trapped me there.
shit. Quickly get up! They're coming! No! Shit. Mierda. Está perro. Desgraciado. No puede ser. No, ¿por qué no puedo correr? Puta madre. Vamos. Maldita sea, debo de pasar más tiempo con este juego porque se me olvidan los putos pinches controles, pendejos. Sailor!
se puede, sí se puede. Se puede. No sirve muy bien el control. Oh, bien. Perdón, por mis groserías. Ya le gané al señor del trueno, digo, al cuervo. Chido. Ahorita de seguro me voy a enfrentar a Thor. One of the keys to the gate to Helheim. Hold it in your mind's eye. Chido, ya terminé con, bueno, con dos enemigos. Pero va bien, va todo bien, todo chido, todo bonito. In those dark winter nights in the wilds, there were times when she considered letting go. If it weren't for Druth, a chance encounter in the wilds, she would not have heard his stories of the Northmen. Qué bueno. She would not have. Al fin el tutorial. Y me tardé como 4 horas, 5 aproximadamente. Qué felicidad. Qué desmadre con esto. Valravan. ¿Y ya? Qué bonito. Todo es felicidad. Todo es brillo y cosas magníficas en esto. When she was younger, she would lay in the grass and stare at the clouds. And there she saw them. Elusive. Shifting faces. After a while, she could see the faces everywhere. Este juego está todo bien raro. Caves.
todo bien raro. Chale. Estoy bien loco. Bueno, el personaje está bien loco. Creo que eso está mal decir así. Bueno, ya. El personaje sufre de demasiada disociación de la realidad. Disocia muy feo. Ay, güey, no había visto esto. Senua, you have the sight, just like I do. Once you can see into the underworld and all the souls within it will see. Chale, su mamá también estaba zafadita. I will always be here to guide you. Did you see her? That was her mother, Galina. She was a priestess, a healer. Por lo que entiendo es la mamá de Senua, ¿verdad? And it was beautiful. Sí. It was a time before the darkness. But when it did come, it first came for her mother. Senua still sees her face from time to time, hidden in the world. Like she's still watching over. Diablos. She misses her so much. Está bien loco esto. A ver, vamos a ver a la cascada. Cascada, cascada. Ese ya lo activé, ¿verdad? The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir, and that the world of men was formed from his corpse. They made his bones into stone, and his flesh into earth, and his blood into the salt sea. No. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Ah, no me acuerdo. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. Vamos a ver si puedo regresar a la cascada. Creo que sí. With the mark of Valravn and the mark of Surt, you may cross the bridge over the River of Knives to Helheim. Helheim. Vamos a ver si puedo entrar, si sí, está abierta esta. Ah, ya, la cascada. Each walk these lands, gazing towards different horizons, some of us further than others.
Your father cannot see what you see. But there is nothing wrong with seeing the world the way you do. Ah, caray. Yeah. Senua, we each walk these lands, gazing towards different horizons. Some of us further than others. Está demasiado escondida esa. Your father cannot see what you see. But there is nothing wrong with seeing the world the way you do. Sí, está muy raro. Creo que debería de verse desde acá, ¿no? Está raro. Listo, ya vi la cara. Era una cara, ¿no? Ahora vamos a entrar a Helheim, el infierno o algo así, ¿no? Infierno congelado. O algo, no recuerdo bien. Helheim. Helheim. Ni yo lo creo. Ni mis voces locas lo creen que lo hice. Pasé el tutorial. Why is she waiting? She has to open the gate. No, it's dangerous. It's dangerous. Don't open the gate. She's done it. Ay, cabrón. So dark. It's dark. The dark. Only the dead may cross. Only the dead may cross. The dead may cross. Bienvenidos a Seno en Noir. Tú también tal vez comiences a disociar un poquito. Truth? Anyone? There is no one here but me. Not you. Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. Yo soy and I will be watching when you draw your last dying gasp. Last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. La voz. You searched for control. A way to pull through. When you were in love, you left him in tears. To smother your fury. Vanish your fears. But in darkness. But in darkness they came. Through stormy black seas they raided these shores. Shores. Do you still hear his screams? Now that you're home, he's so far away. They've taken his soul. Qué bonita voz. To these gods you cannot pray. They can break sintetizada. You, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness, you will find him. In your sword still beats a heart. You fought for love unspoiled by your darkness within. You fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home.
The darkness touched you. Everyone could see it in the hollows of your eyes. A gaze averted from life. You ran from it but brought it nearer. Led it to him. An endless suffering worse than death. Helheim. Yaron, Raccoon City. No sé qué me mate más rápido. Creo que Raccoon City me podría matar más rápido. Aunque me vuelvo más loco aquí en el Helheim de Senua. No sé, me da más miedo volverme loco. Además de que le tengo miedo a la oscuridad. Ah, bien, 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 bien. Los putazos. It's your calling. ¡Ay, güey! ¡Qué pendejo! Me tardé mucho. Pendejo. ¡Rápido! Me haces perder mucho tiempo. Me gusta la cancioncita. ¡Qué poca madre! ¡Puta madre!
Diablos, 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 diablos. ¡Ah! ¿Puedo tirarlo? Haberlo sabido, lo habría hecho antes. Vamos a morir en el infierno de Valhalla, digo de los vikingos, ¿no? O algo así, el Helheim. Me acuerdo mucho de esa onda mitológica porque por God of War. ¿Pero hay algo acá? Ah, no. Pues allá vamos, al infierno de los vikingos. Every gate you open into darkness brings another chance. Oh. No puede ser. Hay cosas peores que los enemigos que he estado combatiendo. Vale madre. ¡Qué pendejo! ¡Oh, qué bien! ¡Oh! ¡No mames! ¡Putos! No, ¿por qué no me puedo mover rápido? Me enoja que no sirve. ¿Por qué no se mueve? ¡Oh! He's gone! Yes, yes, and what?
Vamos. El esquema de controles no me gusta nada. ¡Puta madre! Ah. En vez de hablar, debería de enfocarme en esto. Pero bueno, al menos les gané. Ah, no, no es esta puerta, la otra. No puedo. Hay algo ahí que me imagino significa que debo de abrir, ¿no? Ah, no. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué todo se ve tan raro acá? Es un error del juego que ya me estoy volviendo loco. Oh, como si se hubiera destruido. Bueno, ya. Atrapado en el tiempo. Órale, ¿qué es esto? Seguro tiene que ver con... Sí, con esta. Otra vez. Chale. No me va a dejar este juego, ¿verdad? The journey to Helheim is never a strip. Diablos, se va a poner cabrón. Alíñate los chakras, cabrona. Bueno, cabrón. Vamos a alinear nuestros chakras. However you come to the gold-covered bridge that leads to hell, you may find it guarded by a giantess. ¿Gigantes? She will ask your name. My God. She will ask your lineage. She will ask your business. Business. The North tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to hell to join her slain love Sigurd. Esto se va a poner perro. Bueno, vamos a alinear los chakras de esta madre. Me imagino que aquí no. Aquí no es. ¡Oh! No estaba tan equivocado. Qué bueno. Con eso se veía medio raro. Primera que no fallo. Primera. Primera, la única. Entonces no puedo abrir esta puerta. La una de la única vez que no voy a fallar, no les voy a fallar. Vamos, sí se puede. ¿Qué runa tengo que encontrar? Una X y una S y... SX y un... Y un triangulito ese. No, pues ya valió madre esto. Me voy a tardar como 3 horas acá. ¡Ah!
Ahí está la X. ¡Muta madre! Ah, vientos. Al fin. Una S. La S y esa cosa rara. La runa rara. Ah, vamos a buscar la S. Debe de alinearse. Se tiene que alinearse. ¿Será eso? Ay Dios, ya no sé. Vamos, alíñate. No creo que sea eso. Bueno, sí, debería de ser eso. ¡Diablos! Ahí está. Mira, si era eso. Qué bueno. Poco a poco voy descubriendo los secretos de esta madre. Ahora la otra runa rara toda extraña. Por acá arriba. Perfecto. ¡Oh! Qué rápido. Qué bueno. Pensé que tardaría más tiempo. Menos mal. Qué bonito, soy bien listo. Por acá y... ¿por acá ni nada? No. El focus. El ocus. Ocus pocus. Pobre hombre. Bueno, listo. Vámonos. Hela possesses large dwelling places in Hel. Hela! Tall are her walls, high are her gates. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold all will stumble. Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral pyre. Funeral pyre. They say she is easy to recognize. Eso está bien bonito. Muy bonito. And her face, menacing and grim. Uy. Qué bonitas palabras. Vámonos. Listo ya. Completé esto. Vámonos. No, espérate. ¿Por qué voltea acá? Esto ya fue. No, ¿verdad? No hay nada por acá escondido, oculto, raro. Voy a tener que partirme la madre otra vez con los fantasmas esos todos extraños en el puente.
Vamos, una última vez. De partir de la madre. Ah, no, ya no. Bueno, ya para terminar, vamos a llegar al otro lado del puente. ¿Me están hablando por acá? ¿No hay nada? ¿Locura? ¿Algo? ¡Ay, qué bonito se ve el juego! Para hacer un Real Engine, un Real Engine 4 se ve muy bien. Aunque se nota que ya tiene su tiempo. Es un motor gráfico viejito. Me voy a caer. Oh shit. Who is it? Oh diablos. It's coming. That song again. Hela. Is it? Hela su madre. Yes. The source of the darkness. Me gusta esa voz, está chida. This is your moment. Ay wey, ¿qué pedo? What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior. You're a disgrace. The gods will punish you for this. Se ve perro. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. Get up. Diablos. Get up. Con esto. Get up and fight. ¡Ay, cabrón! Diablos. Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake, and we only see what our inner eye creates for us? Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares? Chale. Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. What are you thinking? Did you really think you could win? How stupid can you be? Everyone hates her. She's a curse. The shadow hates. Look at you. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself because there's no one left to do that for you. Everywhere. What's that? Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken and lost. Just do like it, your sword. Come on. Wow. Diablos. Why go on? When you give everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined. Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling. Song. It's not real. Chale. Sigue viva. She can't give up. Did it? Not like this. It's not real. It's real. It's a trick. Don't trust it. Maybe you're already dead. Who are you?
Do you still believe in yourself? Well, no. But you must. It's a trick. She knows he's here. It's a trick. He's already dead. He can't be here. It's impossible. Tell him. Come to me. Please. Qué bonito se ve el juego. Muy bonito. Ve hacia la luz. O quizá no, vamos a ver qué hay acá. ¿Es acá? Yo pensé que era acá. Son dos lugares. Vamos a ver qué hay acá. No, no hay nada. Al parecer no hay nada. Bueno, ya se me fueron demasiado las cabras, pero vamos a seguirle. Vamos a seguir la luz. Sigue la luz, Enoa. Síguela. Oh, diablos, ahí está la luz. Sí se puede. Ve hacia la luz, Senua. Before she first met him, she was not in a good place. Just a teenager, but not like the others. Barely functioning, she rarely left the house. Her father, Zinbel, made sure of that. Only occasionally did she venture out on her own, collecting firewood and herbs. Errands out in the Orkney Plains. That was her world. Like this one. Barren. And lonely. Diablos. Vamos. A buscar la luz. Ir hacia la luz. Diablos. Ah, ahí va. Debe de haber cosas por acá, ¿no? Digo, por algo hay un espacio tan grande. Ah, sí, ya decía ya. Senua, there will be times that you will feel alone and exhausted, like a strange little fish swimming against the tides of the big ocean.
But have the faith to let go and let the tide carry you away. Because the whole ocean is your home. It does not ask you to swim against it. Perfecto. Otra carita. Vamos, vamos, Eno, así se puede. Tú puedes, estás muriéndote, pero no hay pedo, muévete. Nada más no te mueras. No mames, ¿hasta dónde está la luz? She remembers the first time she saw him. To her young eyes, he moved as if dancing. And the world danced with him. The gloom lifted. Diablos, está muy lejos. For the first time in years, she felt a ray of hope. Lento para explorar, ¿no? Desesperante. Ah, mira, por aquí también hay otro lugar donde se puede pasar. Pero entonces, ¿qué es esto? No, no puedo pasar por acá. Pero sí puedo subir, ¿no? A ver. Hace rato vi una escalera. No, tengo que llegar al niño. Oh, yeah. The Northmen tell of a great hero. His name is Sigmund. Sigmund. His father's hall was built around a great tree, and one day, Odin comes, thrust a sword into the tree, a gift to whomever can release it. Many try. Okay. But the sword only comes out at Sigmund's touch. His brother-in-law, King Siggeir, wants it. But Sigmund refuses him. So King Siggeir plots revenge. He invites Sigmund and his brothers to a feast. But when they arrive, they are met with an army, not a warm welcome. King Siggeir captures Sigmund and his brothers, steals his coveted sword, and readies them for execution. Ya, en realidad no hay una entrada. O bueno, no puedo llegar a este lugar. Ah, no, sí. No había visto esa escalera. No sé qué hacer. Voy y me dirijo al niño. Pero tengo que ir con el niño, ¿no? Primero. Bueno, vamos a ver si puedo ir con el niño. Ya después, porque se supone que ese es el objetivo principal, entonces vamos a ver si puede con el niño. Vamos a
Vamos por la izquierda. Oh, perfecto. Aquí hay otro. Death for Sigmund and his brothers seems certain. But the king's wife is Sigmund's sister, and she begs for mercy and implores the king to chain them up instead. He agrees. Not for mercy, though, but because he plans an even more cruel and lingering death. Chained to a tree in the forest that night, a she-wolf comes and devours one of Sigmund's brothers. She returns, ravenous, night after night, until only Sigmund is left. The next day, Sigmund's sister sends a servant with honey to smear on Sigmund's face. But to what end? Well, that night, when the she-wolf appears again, you'll never guess what happens. Si había otro paso, se podía entrar por aquí. Estoy dando muchas vueltas, pero porque sinceramente no quiero perderme de nada. Sigmund holds on, the chains break, and he is free. After his escape, Sigmund lives like us, hidden in the forest. His enemy, King Siggeir, believing him dead, as his sister plots revenge. And for vengeance to succeed, even the great Sigmund needs help. So she sends her sons to him. But their blood is weak and corrupted, and they're put to death by Sigmund. So his sister hatches a new plan, one that is cold of heart and pure of blood. Bueno, ahí vamos. Qué distorsión tan cabrona de la realidad, Muy, muy cabrona. What's your name? Wow. Senua. I haven't seen you before. I don't leave home much. Oh.
Zeno's daughter. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? No one. No one? Well, I watched you, and... You learned all of that from watching me? You should become a warrior, you know. Me? I'm Dillian. I'm here for the warrior trials. Just come and watch. And bring your sword. You can't put it into words. That moment when you look into the eyes of the one who's supposed to reassure you, make you feel safe. Qué pedo. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. You killed him. But her will change the day the Northman took him from her. Senua knows that there's no going back to how things were. That there's nothing to go back to at all. Stay still, stay quiet, hide, and don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here! You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No! And all your suffering will have been for nothing! Shut up! Sigmund's sister trades shapes with a sorceress, and in disguise, she lies with her own brother. She gives birth to a son named Sinfjotli. After a time, she sends him to the forest to Sigmund. He tests the boy, and finds him strong and fearless, and so they go to take their vengeance on King Siggeir. But luck is not on their side. They're captured, and Siggeir has them buried alive. Chale. As Sigmund and Sinfjotli are being buried alive, Sigmund's sister throws an armful of straw into the grave mound. Hidden in the straw is Sigmund's sword, the gift of Odin. Wow. They cut their way out of the grave mound and set fire to Siggeir's hall. The king burns to death. Sigmund calls to his sister to come out so that she may live and be honored. She does come out, but only to tell him the truth. But she had slept with him, her brother, to beget a strong avenger. I am not fit to live,
she says, and walks back into the fire. Wow. Strike vengeance from your heart, Senua, as there is always a heavy price to pay. Okay, vamos a buscar entonces la figurita azul. Oh, ahí había una espada. Bueno, sí, me habían dicho que había una espada. Entonces aquí me voy a la chingada. Y pues sí, tengo que elegir alguno de esos tres lugares para, bueno, para poder empezar con todo esto, ¿no? Pues de mientras vamos a dejarlo hasta acá. Lo voy a dejar hasta acá. Estuvo muy chingón. Quizás mañana continúo con este desmadre. Me retiro de una vez, porque si no... Todavía no puedo. Pero sí. Mañana o al rato elegiré a dónde ir. De mientras, pues... Vamos a parar por acá. Listo. Estuvo muy padre. Estuvo muy chido. Estuvo muy bonito el juego. Vamos a ver si puedo cambiar los controles. Bueno, ya me retiro. Estuvo muy padre el juego. Pero continuaré más al rato. Más al rato seguiré con este desmadre. Me retiro hasta ahora, hasta el momento. Hasta ahorita que ya es bien tarde. Pero pues hay que dormirse temprano. Según. Ja. Eso se puso muy chido. Muy chingón. Muy bonito. Nos vemos la próxima.